Saludos y gracias por sintonizarnos en un nuevo combate de la Caribbean International Combat Zone. En este evento tenemos ahora dos competidores preparados para competir en el circuito de la Caribbean International Combat Zone. Tenemos en el casco rojo representando a Caguas y en el casco azul representando a Hato Rey. Dos competidores preparados a competir en el nivel 1 del sistema. Estos competidores estarán compitiendo con las reglas de patadas a la cara le costará un punto, las tiradas le cuestan 2 y tendrán sumisiones o agarres al cuello que le cuestan 6 puntos. El competidor no puede dejar que le controlen el cuello en ningún momento, ya que nosotros buscamos proteger la integridad del cuello de estos competidores, de que no se lastimen, ya que están empezando el sistema y no dominan todavía muchas de las técnicas, o se les pide que logren soltar esos agarres. Los competidores empezaron con un striking terrible, increíble. Varias patadas y ahora estamos en una lucha contra la jaula. Al competidor de rojo lo tienen en el cuello, con una llave en el cuello. Es un guillotín, es un agarre al cuello, guillotín que no ha podido liberar. Ya lleva varios segundos y el árbitro le está diciendo que tiene que liberarse. Si no se libera, le darán 6 puntos al competidor del casco azul. Y eso sucedió, correcto. Si no se libera de la técnica, le dan puntuación al competidor para que de esta manera no lastime el cuello del competidor, mientras que el competidor simplemente le da unos puntos y tiene la capacidad de poder seguir compitiendo en el sistema. El árbitro está haciendo que asignen esos puntos a los diferentes jueces y sigue el combate. De nuevo están buscando el striking, otra vez, buen gancho de derecha por el rojo al casco azul, en este caso Hato Rey está retrocediendo. Tenemos a Caguas bien agresivo, se están midiendo los competidores. Lead kick, pero no llega el lead kick. Están los competidores midiéndose. En este caso, ambos competidores están haciendo su debut, es su primera pelea, y se están desarrollando en el deporte de las artes marciales mixtas. Los peleadores siguen midiéndose, siguen buscando ese ángulo para liberar esos golpes. Otro leg kick y logra un clinch. Cuidado, lo lleva al suelo, pero de nuevo el cuello queda en un agarre, pero logra liberarse. Y ahora intenta buscar una posición ventajosa para poder hacer un ground and pound. Pierde la postura y queda en la parte de abajo de la pelea. Ahora le están haciendo un side control. Ahora el que está dominando el combate es el competidor azul. En este caso, Hato Rey. Está buscando liberar las manos que se las tienen atrapadas para poder empezar el castigo al cuerpo. Y un ground and pound que podría darle la victoria del combate. Busca castigar el cuerpo, pero no encuentra el espacio. El competidor de azul, de rojo, está protegiendo y controlándole las manos, evitando. Entra por los pies buscando hacer un clinch. Logra el reversal y termina arriba el competidor de rojo. En este caso, Caguas termina arriba. Puede ser que deje caer un ground and pound. Está buscando control, está tratando de dominar al competidor. Y eso se complica. El competidor de azul acaba de perder el casco. El referee rápidamente tiene que proceder a instalarle el casco y decirle que debe quedarse en la postura donde estaba. Porque en este caso, la postura donde la persona estaba tenía una persona encima de él, lo que causa que él tenga que mantener la posición donde estaba. No pueden ser parados de nuevo. En este caso, cuando el casco se quita, sí hay que reinstalarlo, pero tienen que mantener la misma postura donde empezaron. Y en este caso, el tiempo se acaba y vamos a ver cuál es la decisión de los jueces. De nuevo, esta es la modalidad nivel 1 para los principiantes que quieren incursionar en el deporte de artes marciales mixtas. Los jueces han tomado la decisión y van a hacer la deliberación y veremos el resultado.
Y eso es así, el resultado es azul. En el caso de Atorrey, ha recibido la victoria. Felicidades para Atorrey.